Este terreno que ocupa tanto este edificio como la casa municipal fue originalmente adjudicado por vía de merced a Martín Fernández de Bauluz y Gaspar de Aguilar como a primitivos vecinos que fueron de la naciente Villa de la Asunción de las Aguas Calientes, allá por los albores y primeros años del siglo XVIII. Fernández de Bauluz vendió su parte al de Aguilar, quedando este como dueño absoluto de toda la cuadra que conforme a reales ordenanzas debería tener 100 varas de frente. Contrajo matrimonio don Gaspar con doña Bernarda Salado, nieta por rama paterna de aquel Joanes de Salado, fundador de la familia de este apellido, y por la materna de Pedro Fernández de Bauluz y de María Gabay Moctezuma, e hija de Bernardo Salado y Juana de Ciordia. El 26 de mayo de 1665 permutó este terreno doña Bernarda, por otros de parecido precio y calidad, ante la fe del alcalde mayor, don Juan Rincón de Vivar, con el cura párroco de la villa, hermano del alcalde expreso, licenciado don Pedro Rincón de Ortega, quien había mandado fundar un vínculo y mayorazgo sobre sus haciendas de Ciénega, de Mata o de Rincón. En el mismo año de 1665 se inició la construcción del edificio. En el año de 1855 se finiquita la venta de la construcción por parte de la familia Rincón Gallardo al Ayuntamiento de Aguascalientes, a la cual a la postre se convertiría en Palacio de Gobierno. Calle de Colón era calle Agua y después de la cárcel, porque aquí se encontraba la penitenciaría en lo que ahora es el segundo patio de la presidencia municipal. Bajaba la calle del barrio del Encino. Vemos aquí un portal muy antiguo que se encontraba en la esquina de la calle de Palmira y que por supuesto ya fue demolido. Al mismo tiempo que se modificaron las vialidades de Aguascalientes, la actual calle Juan de Montoro transformó su aspecto de antigua calle colonial, así como se corrigió el trazo del antiguo camino que iba del lado extremo oriental de la ciudad hasta los baños del Ojo Caliente. De ahí originalmente su nombre y pasó a ser el Centenario, y después Juan de Montoro. El tranvía pasaba de regreso a su punto de origen por esta calle. La primera cuadra era muy angosta, con casas coloniales y porfirianas, como vemos en las fotos, y fueron posteriormente demolidas y ampliada la calle. Sobre esta calle, algunas casas fueron construidas o habilitadas
por el gran refugio Reyes Rivas. Hotel Washington. En sus inicios era de una sola planta y estuvo en la esquina de las calles del Centenario y la Washington, razón por la que el hotel lleva su nombre. Hoy esas calles son Juan de Montoro y Díaz de León respectivamente. Este hotel, en la imagen podemos observar un letrero que en inglés dice English, French and German spoken. Se habla inglés, francés y alemán. Con el simple letrero tenemos la certeza del tipo de viajeros que para entonces llegaba a la ciudad. Originalmente fue de Sticker, francés avecinado por estos lados y quien inició la fábrica de San Ignacio con los Cornu, tiempo después de Domingo Velasco. La construcción de este hotel comprendía dentro de un terreno de figura rectangular localizado entre las calles del Centenario, hoy Juan de Montoro, y de La Posada, hoy Palmira, de 27 metros de frente por 64 de fondo. Tenía dos patios, dos salas que daban a la calle, dos comedores y un zaguán que comunicaba con la calle Palmira. Se sabía que era el mejor hotel de Aguascalientes y preferido de los viajeros. Quizá de los más renombrados personajes alojados en este hotel lo fue Juan de Dios Pesa. El original Cine Alameda tenía su entrada por esta calle, con su estilo arquitectónico de Art Deco de los 40s. Años después, pasaría a ser el Cinema Sala París, con su entrada por la calle de Madero. Sobre el callejón de Zavala, que pertenecía al trazo original de la plaza, el gobernador en turno, Alberto F. Dávila, 1911-1913, mandó a construir una nueva vialidad que unía los talleres de ferrocarriles a la plaza, trazada y ejecutada por el magistral Refugio Reyes Rivas. Inaugurada en 1914 e inicialmente nombrada como Avenida de la Convención, fue también llamada Avenida de las Lágrimas. Esto debido a los lamentos de los propietarios que vieron su patrimonio destruido, pues la planeación y construcción de esta avenida implicó numerosos derrumbes y expropiaciones de valiosas propiedades. Durante muchos años fue llamada también Calle Nueva. Sin embargo, su estratégica incorporación mejoró notablemente la vialidad del creciente número de automóviles en la época,
facilitó el transporte de mercancías y materias primas de la estación ferroviaria al centro de la ciudad y dio a los comerciantes la oportunidad de desarrollar el principal y más prestigioso corredor comercial de la ciudad. Originalmente contó con camellón central y era de dos sentidos la avenida. En ella pasaron a vivir los nuevos ricos de Aguascalientes y sus edificaciones.
Calle Juárez. Una de las calles más antiguas de Aguascalientes es la de Benito Juárez, llamada así en honor al renombrado Benemérito de las Américas, vía sin duda alguna de gran tradición. Allá en los primeros tiempos de la colonia, las dos primeras cuadras, yendo desde la plaza hacia el Parián, se designaban simplemente como el nombre de la calle que va al convento de San Francisco o al convento de San Diego. A la tercera cuadra, hasta llegar al Mercado Terán, se le conoció como de la Estampa de San Diego. Al correr de los años, esta arteria tomó varios nombres. La primera cuadra fue conocida como de Relox, a la segunda de Hidalgo y a la tercera de La Paz. Pero según datos, desde el año 1925 se le dio el nombre de Juárez. En el antaño, en esta calle se ubicaban casas elegantes como la de los señores Aguilar, la de la señora Carmen Moreno, viuda de Luis de Chávez, hermano de José María Chávez Alonso. También se encontraba la Escuela de Cristo, obra pía de Francisco de Rivero y Gutiérrez. Junto a esta escuela se encontraba la casa de Candelaria Galván, quien cada vez que era su onomástico, abría las puertas para quien la fuera a felicitar, les hacía obsequios. Al fallecer esta señora, la casa quedó clausurada. Con el pasar de los años, una de las tiendas que vendía barrotes, ferretería y juguetería era la Popular, hoy farmacia de Wenceslao y Asinti. El Banco de Zacatecas, hoy farmacia Guadalajara, es una construcción de cantera amarilla, edificada por el arquitecto práctico Refugio Reyes. Don Carlos Sagredo tuvo por ahí su mercancía. Don Francisco Marín su farmacia y Cleto Ávila tenía un cajón de ropa fina, tienda, cerca del mesón de las Agapitas. La finca donde vivió Francisco Corrales fue ocupada también por José Volado, casado con una hermana de Jesús Díaz de León. El señor Volado intervino en la creación del Liceo de Niñas y en la construcción del Teatro Morelos. En la finca ubicada en la esquina de la plaza que mira al oriente sur, estuvo la casa que fue del coronel Francisco Flores a la torre y que por mucho tiempo fue tienda de novias. Por esta calle también estuvieron las tiendas denominadas La Ciudad de Roma y El Cedro, de la familia Xavi, la Casa de Vidrio, hoy Tienda del Sol, donde se vendían muebles, ropa y calzado. Pertenecían a la firma Neri y Asociados. La tienda de la Primavera de Honorato Invert, hoy Telas Parisina. También se encontraba la dulcería La Colmena, de Chole Malo, todavía existente. La papelería La Carpeta de Jerónimo Castañeda, hoy lugar donde venden pizzas. La mercería El Cisne y a un lado los almacenes La Gardenia de los hermanos José y Luis Laris. El Templo de San Diego en la ciudad de Aguascalientes comenzó a ser construido bien entrado el siglo XVIII, cerca de 1651. Era parte de un conjunto conventual carmelita que finalmente no fue utilizado por dicha orden, de tal suerte que Pedro Rincón de Ortega, quien además de presbítero era quien costeaba el proyecto, gestionó para que fuera la Orden Franciscana de San Diego quien se encargara tanto del templo como del convento. Esto mismo aconteció en 1664 para finales del siglo XIX, entre los años de 1894 y 1895. Le fue añadido un pórtico de entrada y una balustrada, aunque lamentablemente la última
fue finalmente retirada en 1916. Sobre la calle de San Diego se encontraba el famoso Parián. Separaba a los compradores comunes de los compradores ricos. A diferencia de los portales, el Parián se construía como un edificio cerrado, conformado por calles internas y locales para la venta. En todos los casos, su construcción estuvo vinculada a la época colonial y a la concentración de riqueza en ese momento. Su construcción se efectuó en centros mineros o ciudades comerciales importantes. Parián es una voz de origen tagalo filipino que significa mercado. En México, durante el siglo XVIII hasta el XIX, se construyó este tipo de centros comerciales en diversas ciudades. Su importancia radicó en la clase de productos que ahí se comercializaban: sedas, telas, zapatos, perlas, especias, entre muchos otros productos finos llegados de Manila, puerto donde confluían mercaderías de diversas partes del lejano oriente. El conocido como Primer Parián se construyó a finales del año de 1827, con motivo de unas celebraciones, la que por permiso del gobierno de Zacatecas se celebraría anualmente, siendo su primera edición del 20 de octubre al 20 de noviembre de 1828 en los alrededores de San Diego, por lo que se decidió que era necesaria su construcción. Por falta de recursos para su construcción, se buscó el apoyo de don Anastasio Terán, quien aportó en préstamo a plazo de 3 años la cantidad de 800 pesos. Ya en plena construcción, se agotaron los recursos, por lo que se tuvo que recurrir a un nuevo préstamo de don Anastasio Terán. En esta ocasión, se le pidió prestada la cantidad de 2.700 pesos y así terminaría de construir listo para recibir la fiesta que se celebraría en noviembre de 1828. Y desde ese año, la feria se celebraba anualmente bajo sus pasillos, consolidándose como la mejor feria del país, compitiendo con la de Acapulco, San Juan de los Lagos y Jalapa. En 1863, el bandolero Juan Chávez incendió gran parte del Parián, convirtiéndose en una leyenda para Aguascalientes. El segundo Parián fue realizado por el entonces alcalde, ingeniero Luis Ortega Douglas, en los 50s, del cual equivocó el concepto de modernidad y tumbó tan hermoso lugar para construir uno más sencillo. En los 80s fue derrumbado este para ser uno más moderno y funcional, según el gobierno de Landeros Gallegos. Sobre el convento franciscano que fue expropiado durante la Guerra de la Reforma, se modeló todo un proyecto educativo. El Instituto de Ciencias, que tiene como antecedente el colegio fundado por el gobernador Felipe Nieto, fue para los hombres lo que el liceo para las mujeres. Bajo el nombre de Escuela de Agricultura, se inauguró el 15 de enero de 1867, ofreciéndose en ella, aparte de los estudios medios, las carreras de agricultor, ingeniero, geógrafo, veterinario y comerciante. En 1887 se abandonaron los ambiciosos planes iniciales y la Escuela de Agricultura se transformó en Instituto Científico y Literario. 2 años después, adoptó el nombre de Instituto de Ciencias y sus planes de estudio fueron uniformados con el de la Escuela Nacional Preparatoria, con el fin de que los egresados no tuvieran problemas para inscribirse en las escuelas profesionales de la capital de la República o de Guadalajara. Emiliano Zapata era Santa Bárbara y calle de Pedro Parga era Apostolado.
La más notable de las iglesias edificadas durante el Porfiriato en Aguascalientes fue la de San Antonio, situada en el remate de la antigua calle del Olivo, hoy Zaragoza. En la frontera entre la urbe trazada desde el siglo XVIII y la nueva ciudad, la que prevalecían huertas y acequias en el venerado altar de la industrialización. El proyecto le fue encomendado originalmente por los padres franciscanos al arquitecto José Noriega, pero ante su falta de interés se pensó en un joven y audaz arquitecto autodidacta, el zacatecano Refugio Reyes Rivas. La bendición del templo, que se realizó el 8 de diciembre de 1908, se ensalzó la notabilidad arquitectónica de la obra. Su indefinible estilo, el trabajo de canteros y carpinteros, la audacia de Reyes y sobre todo la generosidad de don Antonio Morfín, gracias a la cual se había erigido un monumento de cultura que embellece el terruño. Juan Douglas mandó construir una gran fábrica de harinas y almidones, que daba empleo a más de 400 trabajadores y que se convirtió en el obligado punto de confluencia de los productores de maíz de la región. Esto permitió iniciar el proceso de modernidad. La calle Vázquez del Mercado lleva su nombre en honor del gobernador, 1887, y era continuación de la antigua calle del Apostolado, hasta las instalaciones de la fábrica La Perla. En esta calle se crearon chalets muy elegantes donde vivieron los nuevos ricos de la época. Ahí pusieron sus casas la familia Douglas en el famoso chalet y años más tarde el Castillo Ortega, conocido como el Castillo Douglas, Chalet Castells, entre otros. El templo de San Juan de Dios, creado por la Orden de los Juaninos, inició a construirse en 1685, así como el hospital que se ubicaba en la calle también San Juan de Dios, que cambiaría su nombre después esa parte a Allende, ahora Francisco Primo Verdad, y la casa del propio patrocinador Quijas Escalante, ubicada en la calle Hospitalidad, que lleva ese nombre por ir en dirección al hospital. Thank you.
La Plaza Rincón Gallardo, que data de los mismos años, ha sido modificada varias veces. El Liceo de Niñas, la idea de abrirla se debe a Alfredo Lewis y José Volado, quienes le presentaron al gobernador Francisco G. Ornedo el proyecto correspondiente. Lo que ellos querían era muy sencillo: crear entre nosotros una clase que apenas existía, la de la señorita pobre, instruida y virtuosa, destinada a ser buena madre y directora inteligente de la educación doméstica. No se trataba de igualar a la mujer con el hombre, lo cual era impensable en esa época, sino tan solo de prepararla adecuadamente para el matrimonio, la crianza de los hijos y, en el mejor de los casos, para el ejercicio de la carrera magisterial. El liceo se inauguró el 16 de septiembre de 1878, con un presupuesto más bien modesto. Lo que conocemos como Alameda fue bautizada con el nombre de Calzada Arellano, en honor de Rafael Arellano Ruiz Esparza, 1881-1889. Que fue el gobernador que promovió la realización de dicha obra, siendo inspirado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y los Campos Elíseos en París, recordando que en el Porfiriato la tendencia francesa se puso de moda. Se le denominó Alameda porque originalmente había álamos, lo que en años posteriores pasaron a enarbolarlo los eucaliptos, con el propósito de que todos los obreros y técnicos empleados en las nuevas fábricas tuvieran donde vivir. Se desarrollaron alrededor de la ciudad nuevos fraccionamientos. Las antiguas huertas, que eran uno de los sellos distintivos de la población, se transformaron poco a poco en colonias. Las más importantes fueron las que se construyeron por el rumbo de la estación del ferrocarril, sobre terrenos pertenecientes a la hacienda de Ojo Caliente. En 1900 se constituyó la Compañía Constructora de Habitaciones de Aguascalientes, la primera de una larga lista de empresas dedicadas a fraccionar la tierra y construir casas. Se crearon casas en torno al paseo y con ellos negocios, algunos muy reconocidos como el Gato Negro. La Calzada Arellano cambió de nombre a Calzada de la Revolución. Monumento original a los niños héroes, muy al estilo porfiriano, hecho de cantera, se encontraba a la mitad de Calzada Arellano. Por el rumbo se construyó el Hospital de Ferrocarriles de estilo californiano-americano, que lamentablemente destruirían tiempo después.
Ojo Caliente. El balneario es de estilo neoclásico con influencia francesa y sus instalaciones hidráulicas, aunque sufrieron modificaciones, se conservan como en los finales del siglo XIX. Ubicado en la Alameda, a la entrada nos reciben grandes árboles. Ya en el patio central encontramos una serie de pilastras de cantera que sostienen el techo de un corredor donde se puede descansar a la sombra. Los baños son privados y se rentan, y van desde tanques y tinas hasta las famosas albercas La Estrella y La Santa Ana. En este lugar se encuentra la casa donde nació y vivió la escritora promotora cultural Anita Brenner. La ciudad de Aguascalientes, desde que se fundó hasta el año de 1884, había venido creciendo de una manera muy lenta. Sucumbió a partir de esta fecha al asalto impetuoso del progreso. La inauguración de la vía del ferrocarril que unía las ciudades de México y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, abrió nuevos horizontes. Unió los mercados y la instalación de los talleres del ferrocarril que llegarían a ser los más grandes de Latinoamérica. Su casa redonda y sus extensas bodegas le dieron un toque muy especial al lugar. Miles de personas trabajaron en los talleres durante generaciones y le dieron vida a Aguascalientes en casi un siglo.